una acción popular por la necesidad urgente que tenemos sobre el tema de los carros rumbeados. Ustedes sabrán, la población sabe que constantemente hemos tenido incendios, la anterior gestión, en esta gestión, la 27 de mayo, dos incendios que han existido, que prácticamente han sido totalmente quemados la casa en su totalidad. Y uno de los reclamos que siempre ha existido de la población es la necesidad de un carro bombero, porque no es lo mismo tener carros cisternas. Los carros cisternas son directamente los que abastecen a los carros bomberos. El carro bombero específicamente, no cisterna, tiene todo un equipo, ¿no?, para poder sofocar los incendios. En cobija, en pan, ¿lo tenemos o no tenemos? Se ha invertido un proyecto más de $360,000 en el denominado Puma, que poco ha funcionado. Y actualmente el mismo comandante lo dijo el año pasado, en agosto del 2023, que no sirven, que están en mantenimiento, que no se hace reparación, que está mal la caja, que está mal la bomba. Es decir, no sirven los carros bomberos. Y únicamente se está sofocando los incendios con los carros cisterna. La Sala Constitucional otorgó la tutela con relación únicamente al director de bomberos. Nos extraña que no haya tomado en cuenta al comandante, pero de alguna forma lo que podemos rescatar es que le ha dado 20 días al director de bomberos para que de manera inmediata repare los 4 carros bomberos que están totalmente deteriorados. Es decir, si en 20 días no arreglan y sigue la situación como está y existiera algún incendio y fuera prácticamente responsabilidad por el tema de no tener un carro bombero, es atribuible esta responsabilidad al comandante, al director de los bomberos. Así que esperemos que dentro de estos 20 días cumplan. Y si no cumplen, nosotros también vamos a estar pendientes de esto a fin de que se remita antecedentes al Ministerio Público, sean procesadas esas autoridades negligentes. Y lo que más nos extraña es que los asambleístas, los levantamanos, que ganan más de 12,000 bolivianos, no fiscalizan, están felices ahí en su escritorio, hacen sesiones, reuniones, tras reuniones, puro entre papeles. ¿Por qué no fiscalizan? En realidad, quien tendría que interponer este tipo de acciones de cumplimiento, acciones populares, son ellos, son estos levantamanos asambleístas que no hacen nada por nuestro departamento.